son los vecinos de la avenida 16 y calle 21 en Manta, que utilizaron palos con cañas para poder destapar los sumideros de aguas lluvias. La vía se mantenía anegada. Se metió la persona a bucear ahí, en una alcantarilla sucia, pestilente. Sacamos como alrededor de unas 15, 20 fundas de basura. Exponiéndose al peligro, uno de ellos debió ingresar para sacar esta tabla, que obstaculizaba la salida del agua. Tenemos las casas inundadas, tenemos las cisternas inundadas, pero nadie nos da el apoyo. Las autoridades aseguran que el problema se origina en toda la ciudad porque la misma ciudadanía arroja los desperdicios. Es basura que ya no depende de la empresa pública de Manta. Entonces, básicamente es parte de la corresponsabilidad que tiene que haber entre... ¿Es por un colapso del sistema alcantarillado de la ciudad? No es por un colapso del sistema sanitario ni pluvial. Pero para este grupo de ciudadanos, la responsabilidad es de la empresa que estuvo a cargo de la regeneración vial y de autoridades municipales por falta de mantenimiento en el alcantarillado pluvial. El malecón de Manta fue otro punto de la ciudad donde ciudadanos reclamaron que cada vez que hay precipitaciones, el drenaje de las aguas lluvias no funciona. ¿Cómo poder hacer un canal ahí en la avenida del Malecón? Que eso bota es agua llovida, solamente que ese día puede salir esa agua. En otros sectores, para evitar daños o acumulación de lodo, los ciudadanos con escobas retiraron el sedimento. La polvadera que había, porque quedó una capa de lodo después de la inundación. Sí tenemos inundaciones en Abdón Calderón, en el centro de la ciudad, en Costa Azul, en 4 de noviembre.